Corría el año de 1611 y una fuerte corriente del río San Jorge de Olancho acabó con el pueblo que llevaba el mismo nombre. Ese era el primer poblado fundado por los españoles con la intención de conquistar estos territorios. A raíz de eso, la población migró y ya nunca más se pudo rescatar el poblado de San Jorge de Olancho. Ahora es conocido como el monumento natural El Boquerón. Echamos a correr el video porque soy Eduardo Llanes, el turista con Honduras en la mochila. Ya comienza. Es un vertiginoso y abrupto boquete que rompe de golpe y divide en dos la Sierra de Agalta. De ahí se deriva su nombre, el Boquerón. Aunque a lo lejos es lo que más llama la atención de los viajeros, pocos saben que el Boquerón también divide en dos la historia del enorme y productivo departamento de Olancho. A inicios de la colonización, los españoles no pudieron dominar plenamente a los nativos que vivían en el actual Catacamas. Por eso, y ante la necesidad de fundar un pueblo en este gigantesco valle, decidieron fundarlo aquí. Justo al pie de la sierra y en las riberas del río Olancho. Cabe destacar que este río es el que heredó el nombre al bravío y vasto departamento de Olancho. Este antiguo y ya desaparecido pueblo se llamó San Jorge de Olancho, usando el nombre ancestral del río y el santo católico infaltable en los pueblos españoles. San Jorge de Olancho era un sitio colonial, donde existían gentes, ¿verdad?, eran españoles y otros que venían de Nicaragua I, lo que se nombra Nicaragua I. Eso es lo que yo manejo porque nosotros trabajamos en eso, ¿verdad? ¿A dónde era exactamente el pueblo? La ciudad de San Jorge de Olancho era todo lo que cubre de la parte que mira en el potrero ahí, todo lo que es plan, aquí a un kilómetro, aquí abajo, un kilómetro después. Sí. ¿Y qué fue lo que pasó esa noche del 1611? 1611 fue, mire, la ciudad de San Jorge de Olancho fue construida como el 1610. Y fue destruida en 1611. Y ellos, fue rápido, pero la ciudad se pobló, ¿verdad? Porque era una ciudad que, un terreno donde había bastante oro, plata y cobre, ¿verdad? Entonces, usted sabe que los intereses de la gente vienen de otro lado y vienen a dar donde puede ser pisto, ¿va? No hubo erosión. Hay un lugar que se llama La Vista, de otro lado, que no había abajo. El río no estaba cortado, el río nacía aquí abajo. Es la historia. Pero cuando le manché el lodo se hizo, corrió para el otro lado. Y mientras estaban ellos esperando le manché el lodo, porque vinieron y vieron que estaba devorándose para el otro lado. Todo el mundo dijo a salirse y se fueron, ¿verdad? Se fueron de aquí, de aquí del Boquerón, donde era San Jorge de Olancho. Y los que se fueron, se dice que se fueron para Olanchito, llevándose un montón de cosas, inclusivamente hasta el santo de la iglesia que llamaba San Jorge Olancho, que ese existe ahora en Olanchito, que yo ya fui a conocerlo, y allá está. El santo de aquí, de que estaba en la iglesia, está en Olanchito. La iglesia, desgraciadamente, se soterró. No se sabe dónde está. ¿Qué quedó entonces de cuando se vino la avalancha de lodo? ¿Qué quedó? Aquí solo quedó lavado, no, y quedó nada. Como ocurre con casi todas las historias, muy a menudo se exagera con la fantasía que siempre acompaña un hecho real. Se dice que el oro en este río era tan abundante que los pobladores usaban espuelas, hebillas y utensilios de cocina de oro. ¿Y qué decir de la iglesia, donde los retablos y todos los utensilios eran dorados?
Mira, en la noche sí vi bastantes cosas, porque yo cuando estábamos trabajando allá, hay veces que me iba hasta las 9 de la noche de aquí, me encontraba con gente y él no era nada. En el camino, otra vez allá en la montaña arriba, a medianoche, alcanzamos a oír un padrón que estaba bramando y sin haber ganado. Y entonces mi doña me dijo, pero ¿y cómo va a venir ese ganado aquí? Y bramó cerquita, y ella se puso a orar y se fue. Se fue, qué espanto, ¿verdad? Otra vez, pues le voy a contar, ¿verdad? Como anécdota, ¿verdad? Porque hay que contarlo. Para eso estamos. Otra vez yo estaba en mi casa. Yo estaba en mi casa y fíjese que a medianoche escuché que alguien chiflaba en el camino. Y dije, va, viene algo de alguien del Boquerón, yo estaba allá arriba. Y la luna estaba clarita, fue en marzo. Estábamos nosotros haciendo una milpa allá. Estaba joven yo en ese tiempo. Y yo tenía mi rifle. Y al poco entró aquel hombre. Y yo abrí la puerta poquito a poco y me le pegó de manotada la puerta. Y cuando me le pegué de manotada, yo me asombré porque cuando yo agarré el rifle y lo tendí, miré que estaba largo en un momento como a 20 metros. Y me dijo así, se quita, bye boy, me dijo. Entonces el rifle, yo le eché cinco tiros con el rifle y cayó boca arriba. Ahí sí, así era para José Blanco. Entonces vimos el minador Raúl Salinas, ahí estaba con nosotros. Y Margarita, que ahí está viva, que ahí está mi doña, mi esposa, pues. Ahí estaba ella, ella lo vio bien, lo vimos y escuchó. Y vio que estaba en el sueldo. Sí. Tienen una broma, que dicen que mató al diablo. Sí, entonces, cuando cayó, él quería que yo saliera, pero yo tengo, en verdad, yo tengo puntos para salvarme, ¿verdad? Yo dije, no voy a salir, porque si salgo, sé que me quieres el loco. No pude salir. Entonces yo le dije, andate, mejor andate. Y él se fue caminando, y allá arriba se puso como a quejarse, ¿verdad? Para que yo saliera, nunca salí. Él se fue. Él se fue y después hacían una broma porque como otro día, ni yo conté, sino que ella fue la que contó. Y después dijeron, no, Jocho Mendoza mató al duende y ya no hay duende. No, entonces, y eso es lo que dijeron. Y dice que se ven luces también, ¿cómo es eso de las luces? Sí, luces, sí, allá nosotros cada rato. ¿Cómo son? Pero llegó un punto que es una luz roja y a medida viene caminando, ves que viene despacito así, a medida de caminando, va como que se va deshaciendo, y de punto que solo llega una chimeneita, ¿sí? A veces con un montón de animales, guatusas, monos, pisotes, que es cauti, ¿va? El cauti, que es un pisote, las guatusas, ¿verdad? A veces armadillos, y a veces chanchos de monte, ¿verdad? Y monos. ¿Ah? Sí, pavías también, pajuín de los grandes, y pavas en la parte de arriba, y pavas. Arriba hay pavas, bastante. ¿Y lo más peligroso que hay, qué es entonces, de fauna? Bueno, mira, allí no hay animales agresores, ¿verdad? No hay animales agresores. Inclusive ni los reptiles, porque nosotros hemos hecho monitoreos de reptiles y no ha habido un víctima nunca de reptiles ni nada, ¿verdad? Pero sí hay felinos grandes. Sí hay. No, jagüía no hay. Solo chancho monte del jabalí. Es el que hay. Sí. No, pero hay felinos grandes, ¿cómo se llama? Jaguar y... Sí, jaguar sí hay. ¿Usted la ha logrado avistar? Sí, yo lo he visto, cerquita, ahí. ¿Cómo es el comportamiento del jaguar? No, es bien muy arisco porque hay mucho animal que comer. El león se encuentra en cualquier lado, yo los encontraba una noche cerquita, así en el camino, es mansito el león, no es arisco. El tapir también lo he visto muchas veces he visto tapir. Si es mono araña, son bandadas. Un montón de mono araña. Sí. ¿A usted particularmente qué animal le gusta? ¿Para comer? No, para ver. Ah, para ver. Para ver el quetzal. El quetzal. Para ver el tepescuintle, la pavía, el pajuil, la pava. ¿Verdad? Sí, el tucán, bastantes tucanes. Aquí hay de cuatro variedades de tucanes. El morado, el pico rojo, está el tocanillo y el verde. Aquí están todos los cuatro variedades. ¿Y quetzal es común ver?
De quetzales, hay un montón de quetzales. Sí, y paro campana. Por años vienen, años que vienen y hay años que no vienen. Sí, ese es que tiene dos, tiene bigotes. Continuamos con El Turista, Honduras en la Mochila. Ya regresamos con El Turista, Honduras en la Mochila. El río San Jorge de Olancho sigue siendo tan peligroso como la fatídica madrugada de 1611. Es una poderosa corriente que baja y atraviesa, dividiendo literalmente en dos, a el Boquerón. Ese espacio que ustedes van a ver de la toma frontal, de donde se ven los dos cerros que se acercan, en ese cañón está, en el fondo, el lecho de ese cañón es el río San Jorge. Hoy día también está crecido, es temporada lluviosa, y pueden ver ustedes cómo es la corriente de este río. Por eso es que el mito durante mucho tiempo, y alguna gente creyó que el Boquerón era un volcán y que lo que había ocurrido en ese entonces había sido una erupción. Sin embargo, lo que ocurrió es que la misma corriente del río se bloqueó por las rocas y otro tipo de malezas que arrastraba, provocando de que se hiciera un dique, y que, como siguió lloviendo, entonces hubo un momento en que ese dique se rompió, y esa fue la crecida que arrasó la parte baja del valle. Y de ahí, pues, que el Boquerón no es ni por cerca un volcán. Es un área montañosa donde no hay volcanes. Ahora sí es muy abundante en agua y las crecidas del río son muy fuertes. Y eso hace que siga siendo tan peligroso como hace muchos siglos. Nosotros aquí vamos a iniciar esta ruta rumbo al lo más que podamos avanzar hasta llegar al otro lado del monumento natural. Sin embargo, nos han dicho que justamente por la temporada que estamos, hay tramos del río donde está cortado el paso. No sabemos si realmente vamos a poder hacerlo todo el recorrido, pero intentaremos llegar lo más que podamos avanzando en este ambiente natural tan hermoso del departamento de Olancho. Debo confesar algo de las cosas que pocas veces me ocurren. Y hemos llegado a un paso del río y debo admitir que hemos avanzado muy poco en la cuenca. Y el cruce único para seguir avanzando hacia arriba es en esta especie de codo que hay acá. Y las aguas ahí están fuertes y está profundo. Podríamos pasar sin equipo, pero el tema es que llevamos equipo de televisión que puede deteriorarse. Entonces, ahora la misión, pues, vamos a tener que modificar un poco. Vamos a regresar a la comunidad de Boquerón y vamos a buscar por la parte seca avanzar y alcanzar hasta la cumbre, ya que por esta parte no va a ser posible llegar. Son caprichos de la naturaleza,
Anoche llovió durante toda la noche en esta zona y pues tan enigmático sigue siendo el río San Jorge como lo fue durante su devenir histórico por los siglos de los siglos. Aunque esta vez por razones climáticas no podemos internarnos en el corazón del Boquerón, ni por asomo lo tomamos como un fracaso, pues aprovecharemos el viaje para conocer la otra cara del Boquerón, la parte baja del valle, donde abunda el maíz y el ganado. Aquí conviviremos con gente de campo, gente trabajadora, gente de Olancho. Pues ahorita estamos, Eduardo, en Finca Villa Claudia, una pequeña explotación de ganadería de leche y siembras de granos de maíz. ¿De dónde viene el nombre de Villa Claudia? Pues de mi esposa, la patrona que está allá, es la mera. ¿Es la jefa aquí? Ella es la mera. Pues así es, así es la cosa por ahí va. Pues el proyecto, Eduardo, es relativamente joven. El proyecto data de unos 8 años atrás. La finca, pues muy, muy de larga trayectoria. Al morir el señor, el dueño anterior, pues tuve la oportunidad de comprar una parte de la finca y acá estamos, hace 8 años más o menos. Pues muy buena, fíjese que yo de mi vida pues ha sido procesar leche, vaya. Entonces ha estado como que mancomunado con la producción de leche, el proceso, entonces por ahí vimos la oportunidad y ahí estamos, haciendo el esfuerzo para sacarla adelante. Sí, la riqueza ahora pues está en la ganadería, muy representativa de Olancho, igual que las siembras de maíz. Y bueno, con un poquito de problemas, la pandemia, usted sabe, nos ha dejado un poquito tocados, pero ahí vamos, sacando adelante. La historia dice que después de la crecida y la avalancha de lodo y rocas que formó el río San Jorge de Olancho y que acabó con el pueblo, se llevó las iglesias que habían en el pueblo y esas iglesias tenían mucha utilería de oro, sus retablos y todo eran de oro. Y entonces dicen los nativos que ese oro se lo llevó hasta el río Alpatuca y bueno, a su afluente primero, que es el río Guayape. Sin embargo, a pesar de esa creencia de que todo el oro que había en la zona de Boquerón y los pueblos que ahora existen como Punuare, Arimís, Esquilinchuche, Jutiquile, siguen siendo, si no ricos en minerales, pero sí muy ricos en, por ejemplo, la producción lechera. Y por supuesto, de granos básicos. Así que hoy estamos en la finca Villa Claudia para mostrarles un poco de la riqueza olanchana y la riqueza que no se pudo llevar la avalancha del río San Jorge. Aquí, esta es una de las tantas fincas lecheras que están distribuidas en esta parte del valle. El valle es inmenso, realmente. Tiene gran extensión y estos entiendo que son los padrones, los toros encargados de montar a las vacas y mantener la finca lechera. Ahorita es muy temprano en la mañana y es el momento del ordeño, así que vamos a conocer parte de este proceso. Y les voy a mostrar también, pues, porque esa es una finca con un concepto autosostenible. Ahí al fondo van a poder ver el área de los maizales, que gran parte del alimento que consumen estas vacas sale de ahí. Por supuesto que pastan
directamente en otras áreas. Pero es temprano en la mañana y esta es la hora del ordeño, se hace mecanizado. Y vamos a conocer un poco de este proceso, pues, y que es una muestra de que Olancho sigue siendo, y especialmente esta parte del valle de Punuare, contigo a la Sierra de Agalta y el Boquerón, pues es una zona muy productiva. Están saliendo ahorita ya algunas vacas que vienen del ordeño, son animales bastante mansos, y vamos a ver si podemos llegar hasta donde está propiamente el ordeño. Ya regresamos con El Turista, Honduras en la Mochila. Continuamos con El Turista, Honduras en la Mochila. Bien, aquí están ya las vacas en el área de ordeño y obviamente se les da alimento antes de hacerles el ordeño, y todas están muy quietas. Hola, mis niñas, ¿ya va a comer usted? ¿Ya va a comer? ¿Trajo lechita? ¿Trajeron leche? Bueno, yo creo que sí trajeron mucha leche. Y aquí está la manga, el portón de entrada. Como verán, ya tiene sus aparatos de extracción de leche. Y aquí está el resto de animales que está esperando entrar al área de ordeño. Y pues este es un proceso entretenido, pero que hay que hacerlo diario. Hoy es domingo y el ajetreo es igual durante todos los días de la semana. Nosotros a las 5 de la mañana tenemos establecido ya estar en lo que es en la parte del ordeño, ya en horas de trabajo, pero a veces entramos por lo consiguiente a las 5:30. Bien, y la tarea de ubicar las vacas, ¿eso es el día anterior o en la mañana se hacen? En la mañana se hacen. Hay una persona, por ejemplo, indicada lo que es parte de la tarde, cuando ellas ya se quedan comidiando. Nosotros terminamos el ordeño, comenzamos a las 5:30, ya a esta hora, a las 7 ya hemos terminado. Comenzamos a las 2 de la tarde otra vez. Entonces, por ejemplo, aquí donde mira esta vaca, ya terminamos de ordeñar, ellas ya van para el potrero, a tomar un receso arriba al potrero, y de ahí ya está la comida para la hora que viene, a la hora de las 11:30, a las 12, servirle la comida. ¿El concentrado? El concentrado es cuando ya viene la vaca entrando ya para lo que es la hora de ordeño. Es decir, ¿ordeñan en la tarde también? Hacemos dos ordeños, sí. Dos ordeños. ¿Y es igual el rendimiento de la mañana y la tarde? En la mañana es mejor. En la mañana es mejor. Tiene más tiempo, la verdad. Es correcto, sí. Porque imagínese, terminamos a las 4 de la tarde. Esa vaca de las 4 de la tarde hasta las 5:30, ¿cuánto tiempo nos lleva? Y un lapso de las 7 de la mañana a las 2:30, entonces es corto lo que es el plazo para ella. Bien, y ¿cuánto debe dar de leche la vaca para mantenerla aquí sin ser eliminada del...? Nosotros el protocolo que tenemos son 270 días. 270 días. Hay vacas, por ejemplo, que tienen, son más, ¿cómo le podría decir? Que salen más rápido a lo que es la preñez. Entonces ellas van a descansar más luego a lo que es el orro. Entonces, pero la práctica que nosotros tenemos, por ejemplo,
son 270 días de lactancia que tiene que estar dando una vaca. Dando leche. Sí. ¿Y debe dar cuántos litros para no ser descartada de la finca? Ya para ser descartada, estamos hablando ya una vaca vieja. Por ejemplo, una vaca que yo siempre platico con mi jefe y hemos platicado. Yo le he dicho cuáles son las vacas que no son rentables en la finca de él. Entonces ya esas vacas sí tienen que ser descartadas, pero estamos hablando vacas viejas. Vacas viejas tal vez se van por, no por ruinas, sino tal vez porque ya cumplieron su ciclo de estar en lo que es el establo de ordeño. ¿Van al sacrificio? Al sacrificio, sí. Va dependiendo. Si viene un comprador y dice, ok, esta vaca me gusta, porque hay compradores que vienen y dicen, yo no necesito una vaca de 25 litros, sino que yo lo que quiero es una vaca de 10 litros. De 11 litros. Hay vacas que se van hasta con 15 litros, 18 litros. Pero igual puede dar buenas crías todavía. No, claro. Bien, ¿y qué ventaja tiene ordeñar mecanizado sobre el manual? Mire, yo tengo experiencia en que tal vez a mano, hay unos que dicen que se le saca más a mano, pero con el equipo, con tal ya, o sea, la vaca ya, ella ya tiene la mente, va, está mentalizada. Al solo prender esta planta, este equipo, ellos ya están con eso. Exactamente. Entonces, hay vacas que en lo que es en el corral, en la sala de espera, ahí ya están ellas, que ya están con eso, pues, que ya están goteando, ya están bajando la leche. Hace algunos años o décadas, Honduras era conocida como el granero de Centroamérica y gran parte de ese granero era la zona de los valles de Olancho, tanto al lado de en el valle de Agalta como este valle de la otra margen de Agalta, que incluye el valle de Catacamas, pasando por esta zona donde estamos ahora, Punuare, Jutiquile, y llega hasta Lepaguare. En realidad, el mote de Pampa Olanchana se debe justamente a la inmensidad de estos valles. Son miles de kilómetros cuadrados de valle a una margen y otra de la Sierra de Agalta. Estamos aquí en la zona de Jutiquile y este es el complemento de la finca Villa Claudia. Gran parte del alimento del ganado que vimos se produce en esta zona. Como verán, hay maíz ya en producción y en diferentes etapas. Esta parte ya está en el lote y por este lado pues apenas ha iniciado la floración. Pero desde el punto de vista visual, me encanta venir por la calle y observar esas planicies cubiertas de maíz. Son impresionantes y dan ganas de entrar y de llevar pues imágenes, tomarse fotografías, inmortalizar el momento. Y eso es lo que en otros países pues conocemos como agroturismo, que es una rama del turismo que está teniendo auge, porque la gente más allá de visitar grandes ciudades y grandes hoteles, también tiene predilección por conocer la parte agrícola donde se producen los alimentos y ver estos paisajes modificados por los agricultores, pero que tienen una gran belleza desde el punto de vista escénico. Vamos a, ya estando tan cerca, uno no tiene la posibilidad de contemplar la vastedad del área cultivada, pero desde arriba vamos a poder ver a plenitud toda la extensión de estas milpas, de estos maizales
que, insisto, visualmente son súper hermosos. Continuamos con El Turista, Honduras en la Mochila. Ya regresamos con El Turista, Honduras en la Mochila. Bueno, estos son los elotes. Este maíz seco irá destinado como alimento de animales del ganado, igual que las cañas son usadas para producir silo, que es un alimento que se usa durante el verano. Y literalmente, al pasar por el tracto digestivo de la vaca, estos maizales serán convertidos en leche. Y eso es lo bonito del ciclo. Después de ser extraída la leche, es llevada a unas plantas que vamos a conocer a continuación, donde se produce queso seco, semiseco, queso frijolero, queso con chile, mantequilla, quesillo, mantequilla rala, mantequilla escurrida. Bueno, me dieron ganas de probar todo eso, pero vamos a ir a conocerlo entonces. De la milpa pasa por la vaca y llega a la planta productora de lácteos y después a nuestras mesas. Acompáñenme en este recorrido. Hemos venido siguiendo la ruta de la leche. Bueno, primero el maíz, vimos los maizales, de donde se produce gran parte del alimento de las vacas. Y pues la leche es traída hasta acá y aquí es procesado. Estamos en industria de lácteos Jutiquile y vamos a ir conociendo un poquito del proceso. Vamos a entrar a la planta y vamos a ver los subproductos a base de leche. Esta es la sala del queso, es decir, el mero queso. Vamos a entrar. En realidad son varios subproductos. Acá estamos, vemos la leche descremada, mantequilla, y esta es la leche que ya está cuajada, esperando para hacer queso. Y vamos a ver si puedo pasar por acá. Aquí hay leche cuajada que se va a transformar en la cuajada molida que llega al mercado, como podrán ver. Aquí está, sal. Dice el quien la produce que al cálculo saca esas esferas, esas pelotas de una libra. Esta también es leche que va a ser cuajada. Entonces aquí son cuatro subproductos: mantequilla, cuajada, queso. Y entiendo que con una leche especial entera hacen el quesillo, que es en otra sala que vamos a conocer. Adelante, la jornada aquí empieza temprano en la mañana y literalmente se lleva todo el día en producirse todos estos productos derivados de la leche. Sí, nosotros tenemos un Milcotest que probamos si la leche trae agua o si trae acidez. Entonces tenemos una máquina especial para esa calidad. Tienes que limpia también la leche. ¿Qué acciones debe tomar entonces el productor para que la leche pase la prueba? El productor tiene que usar colador o una manta para colar la leche, que venga totalmente limpia. Que los recipientes no los tiene que tener agua al fondo, porque acá se hacemos la prueba y si sale con agua, entonces nosotros la rebajamos automáticamente. Muy bien, y ya una vez la leche pasa esa prueba, ¿cuántos productos y en qué orden los van produciendo? Aquí, como le decía el muchacho, hacemos 11 tipos de productos. ¿Cuáles son? Principalmente hacemos la mantequilla crema. De ahí sacamos el quesillo, sacamos el semiseco, queso fresco, el queso con chile, queso crema o Santa Elena, sacamos requesón,
Sacamos el quesillo con chile también. Esos son los productos que estamos manejando ahorita. Esta planta está dividida en salas y en cada una se prepara uno o varios subproductos de la leche. En esta se prepara la cuajada y el queso. El proceso de escurrimiento de la cuajada. Este es el proceso que le da antes de pasar al proceso de hacer las bolitas, las esferas redondas. Este es el proceso de escurrimiento de cuajada, ¿no? Esta fue cuajada hace cuántas horas. ¿Cómo dice? ¿Hace cuánto fue cuajada esta? Hace una aproximadamente una hora 20 minutos. Y usted es el que maneja cuánto tiempo y cuánto de cuajo se le pone para. Sí, sí. Bueno, aproximadamente por un tambo de 220 litros usamos dos taponcitos de cuajo. Y él solo va dando el tiempo hasta el momento de quebrar la cuajada, cual proceso que hice hace poco. Ya está, esta ya está para hacer. ¿Cómo es que juega usted con esto? ¿Cuántos años haciendo cuajada? Tres años. ¿Tres años? Sí. ¿Aquí aprendí en este lugar? Sí, aquí aprendí. ¿Y qué le gusta de este trabajo? Gustar todo, porque la verdad es un proceso muy bueno, porque a veces aquí venimos a aprender cosas que nunca hemos visto aquí, en otras cosas. Entonces aquí es muy bueno trabajar. ¿Y cuando usted come, digamos, fuera de Olancho, allá en otro restaurante y prueba lácteos, ustedes más o menos? Sí, ya sabemos la calidad de producto que mandamos de acá. Entonces uno distingue la calidad de producto de cada empresa, sí. Bueno, como dice el logo, higiene y calidad lo primordial. ¿Ahí qué le va a hacer ahora? Vamos a hacer las esferitas y a salar. La sal, sí. Ya tenemos aproximadamente cuánto le vamos a echar de sal. Sal, sí, sal común. Ahí también el cálculo. Sí, ya tenemos el cálculo cuánto es una libra. ¿Una libra de sal? Sí. ¿Y salen de cada mil cuántas? De cada tambo salen 72 libras. Ya regresamos con El Turista, Honduras en la mochila. Continuamos con El Turista, Honduras en la mochila. Uno de los productos más apetecidos por el público es el quesillo. Es quizás uno de los que más trabajo y técnica requiere. Desde el cuajo de la leche, el amasado de la cuajada y el proceso de cocción y enfriado. Para quienes lo vemos desde afuera, el quesillo no solo es delicioso, sino también divertido. Primero echamos la cuajada y estamos meneando para que no se queme perol. Y después tarda como sus 5 o 6 minutos para que la cuajada se derrita. Y después lo batimos. Ya una vez derretido se bate. ¿Tiene ya que consumirse el suero? Sí, él solo seca. Solo lo estamos meneando y él solo va secando. ¿Va a cambiar la textura de...? Sí, se pone liso, el quesillo. ¿Eso va a tardar cuántos minutos más para que esté listo de...? ¿Para que esté listo? Sí. Ya unos 5 minutos nomás. ¿Y cuando lo llevan allá, a qué es? ¿Qué le hacen? Es para enfriar el quesillo, que bote la calor. ¿Qué pasa si se deja caliente? Si se deja caliente, agarra suero, no queda bien, pues.
y después ya una vez enfriado lo metemos al termo para que congele. ¿Y cada perón va a rendir cuántas libras de quesillo, mamá? Cada paila de cuajada que echamos por lo menos 32 libras, 33 libras. Aquí tengo dos pailas ahorita, yo. Por lo menos unas 64 libras. ¿Y con el fuego qué pasa? Si no se está moviendo, ¿puede arruinarse el quesillo? Sí, se quema la cuajada. Tenemos que estarlo meneando. Si no, se quema y se consume todo y se va quemando. Excelente. ¿Cuántos tipos de quesillo se hacen acá? Dos. Bueno. Está el jugo y el medio. Aquí finaliza el proceso de transformación de la leche, mas no ha terminado nuestra ruta por el Boquerón y su fantástico valle. Es momento de volver a hablar de maíz, pero esta vez desde la cocina de una familia de la aldea de Punuare, aguas abajo del río San Jorge de Olancho. Pero antes de llegar por allá nos daremos cita en el balneario San Jorge. Aquí se aprovechan las aguas del río y la magnífica vista del Boquerón que desde aquí se tiene. Como su nombre lo indica, está ubicado en plena ribera del río, y a un costado de la carretera que lleva de Juticalpa hacia Catacamas. Cuenta con áreas verdes enormes y espacios para niños, al igual que un conjunto de piscinas para nadar y olvidar el calor bayuno. No podía faltar un variado menú con especialidad en carnes y pescado. Ahora sí estamos listos para visitar Punuare y probar delicias de maíz tierno. Lo importante aquí es que nos permitieron hacer pininos como raspador de elotes, para luego preparar tamales, atol y fritas. Una receta ancestral con algún toque moderno, como la margarina y el aceite. Realmente comenzamos desde ayer. En la tarde tuvimos que ir a cortar los 6 sacos de elotes, ahí en la tardecita. Hoy desde las 5 de la mañana estamos levantados. A las 5 de la mañana empezamos con el proceso, como les mostramos anteriormente, que es de sacar los capotes, que es para poder envolver los nacatamales, que al final son los que nos hemos comido el día de hoy. ¿Y vio cómo lo hacía yo, el raspado? Realmente para ser principiante está bastante bien. Lo importante de ese proceso del raspado es que hay dos cosas importantes en esto. Es que tenga buen filo el cuchillo y lo más importante, que mucha gente no lo sabe, es que si usted le agarra parte del olote que decimos, aquí en China no se va a poder comer esos tamales porque le van a amargar. Le amargan. Solo es el maíz. Si lo lleva demasiado, le va a marcar. Pero no, lo llevamos al molino público, ¿verdad? Porque es mucho más rápido y eran bastantes. Eso se lleva, el proceso es que se lleva al molino a moler. Una vez que se trae de allá, bueno, algunas personas no lo hacen así. Nosotros sí ponemos lo que es la margarina a derretir, de acuerdo obviamente a la cantidad de tamales a hacer. En este caso, como eran bastantes, fueron 2 cajas de margarina, ¿verdad? Que derretimos. Y se le echa, y lo único que se le echa es sal y azúcar. Lamentablemente hay gente, lo creo que la gente diabética, es que le echa muy poquita azúcar. Generalmente ese tipo de tamal solo se lo come con suficientes lácteos. Mientras que si usted le echa azúcar suficiente, hasta sin lácteos en un momento dado se lo puede comer porque es dulce. La frita es la misma masa. Lo único que cambia es que le echa huevo y le echa soda. Azúcar también, sí, es para que, azúcar, soda, huevo, nada más. Yo particularmente no consigo comerse ya sea tamales o fritas sin mantequilla, sin buenos lácteos de Olancho. Ah, eso es importante también. Sí, yo no lo consigo, yo no me lo comería creo sin los lácteos famosos de Olancho, la verdad, con una buena cuajada, una buena mantequilla. Es momento de sentarnos a disfrutar este manjar olanchano y conocer la opinión de otros invitados que, al igual que nosotros, llegamos aquí ávidos de aprender la receta. Pero sobre todo, a comer. Cuénteme. Ah, nos vamos a disfrutar este delicioso tamalito de elote y una frita. ¿Le gustan los derivados del maíz, Sote? Sí, mucho. ¿Qué es lo que más le gusta? La frita y el atol. El atol. ¿Puede hacerlo? No, no todo.
Ayudada, sí. Y que no le pudo cortar la mazorca ahí, el elote. Ah, ¿Qué pasó? Me cuesta. Si fuera un enemigo, quizás ahí sí va. ¿Le pusieron mantequilla? Sí. ¿Cuál es mejor, la de Colón o la de Olancho? La de Olancho. ¿La de Olancho mejor? La naturaleza es así de caprichosa y nosotros lo aceptamos. Esta vez nos negó la ruta completa por el Monumento Natural en Boquerón. Sin embargo, nos permitió caminar por la ruta del maíz, la ruta de la leche y la ruta de la aventura. Detendremos el video por esta semana, pero Eduardo Llanes, el turista con Honduras en la mochila, queda preparando su próxima aventura.